presentar primero a su rival. Viene de ganar en la Wrestling Machine. Está en ascenso en este tercer torneo de lucha profesional. Quiere meterse entre los cuatro primeros. Señoras y señores, ladies and gentlemen, from New York City, please welcome the Hip-Hop Man. Hip-Hop Man. Hip-Hop Man. Hip-Hop. Estamos escuchando el remixado del nuevo disco de 100% lucha. Avanza y la tribuna lo saluda. Y arriba del cuadrilátero, los kickoperos hacen de la suya como en las calles de Harlem. México, neoyorquino, metro 77, 78 kilogramos. Y el ataque favorito, el Flying King. Recibe el aplauso Hip Hop Man del público, pero deberá enfrentarse a alguien con el que ha tenido varios duelos. No está perfecto de su rodilla. El doctor Kaplan nos ha informado de la lesión. Se retiró lesionado cuando Boruta Jones, el otro gigante del torneo, le cayó con una toma en su rodilla. Se fue rengueando. ¿Cómo estará hoy el enmascarado de negro? Llega Mr. Vanidad, el gigante costarricense, con ustedes, La Masa. La masa te agarra, te despedaza. La masa, mira lo que te pasa. La masa te agarra, te acogota y despedaza. La masa, la masa. Ahí está la masa. La masa te agarra. Su orgullo le hizo decir presente. Tomó una muleta tamaño natural y no le alcanza hasta su axila. La usa como cabestrillo y avanza por el ringside. Ahí está el campeón de 100% lucha, amenazante y potente. Ahí está la masa. Nacido en San José de Costa Rica, 2 metros 1 centímetro, 130 kilos. Pulmón doble descendente. A esa cámara, ahí tiene su público. ¿Está en condiciones de luchar? Pues claro que estoy en condiciones. Y le voy a decir algo. Boruta, tuviste que hacer trampa. En cuanto a ti, quiero que lo sepas. Puedo luchar sin piernas contigo. Bueno. Puedo luchar sin piernas contigo, momento. Me retiro por cualquier lado porque atención, se pudre. Conradi le está advirtiendo, Peuchelli le decía también. Le están diciendo a la masa que no puede estar con un elemento contundente. Le advierte el señor que si utiliza la muleta para pegarle a Hip Hop, va a quedar automáticamente descalificado. Lo deja el ancho. Lucha con muleta, señor, pero no la puede utilizar para castigar. Ahí está Hip Hop. Ahí está la masa. Comienza, señores. Va a buscar atención. Va a buscar la muleta. Quiere sacarle el punto de apoyo que Hip Hop domina la masa. Esto es increíble. Hip Hop en el mejor momento de su carrera. Le saca la muleta. Cuidado con el público. Le saca la muleta. Sí, señor. Hip Hop Man sabía que ese era el punto débil. Lo baja la masa que le duele la pierna. Aprovecha su momento, Hip Hop. Les dije segundo en el campeonato. Mejor momento de su carrera. Sin embargo, la masa con una pierna busca el milagro. Castiga la espalda. La masa está buscando romper la humanidad del chico de Nueva York. Ahí está castigando bajo. Otro golpe a la zona dorsal. Lo está desarmando de a poco. Ya lo tiene en el rincón. Domina la masa. Y parece que se cumple lo que dice. Con una sola pierna puede vencer al chico de Harlem. Lo logrará Osvaldo. Si lo desestabiliza Hip Hop, se acaba la pelea. Lo tiene la masa. Si aguanta el Hip Hop, pero se lleva los 3 puntos. Momento vital de la lucha. Se cae la masa. Es terrible. Es casi un lisiado sobre el ring. Observen cómo renquea. Momento dramático en el estudio estadio. Si aguanta Hip Hop, se lleva la lucha. Se le da vuelta el público a la masa. El público con Hip Hop. Se viene el mandoble, atención. Se viene el mandoble, lo saca. Hip Hop le busca la pierna. Hip Hop le busca la pierna y lo derriba. Como David a Goliat, lo derriba, sí. Hip Hop mentiró a la masa. Atención a las maniobras del chico de Starlet. No tiene reacción el gigante de Costa Rica. Estábamos 1-2, lo saca la masa, la tuvo por poco. Hip Hop recibe un golpe tremendo desde el piso, la masa castiga. ¡Terrible! Busca ahora el deterioro del alvéolo pulmonar.
¡Lo tiene la masa gateando! ¡Vamos, señor! ¡Uno, dos! ¡Se corre Hip Hop! ¡Se corre Hip Hop! ¡Levanta uno de sus homóplatos! ¡No vale la cuenta! ¡Uno, dos! ¡Otra vez se corre! ¡La masa quiere buscar otra oportunidad desde arriba! ¡No puede mantenerse en pie el gigante de Costa Rica! ¡Hip Hop está semisentido! ¡Sin embargo, le queda la última bala! ¡Tropezazo de la masa! ¡Se cae Hip Hop! ¡Va a ganar la masa con una sola pierna! ¡Estupor en el estadio! ¡Domina! ¡Domina el campeón! Se lo lleva al rincón, cargado arriba de sus hombros. Es así, domina la masa, castiga y el chico del Harlem siente cada uno de los golpes. Lo derriba, lo tiene, cuenta Cornadi, vamos, cuenta que no reacciona. Lo está pisando la masa, señores, no reacciona, vamos, vamos, toca cuerda y un break, toca cuerda y un break. Baja del cuadrilátero, atención, va a entrar Hip Hop, va a entrar Hip Hop. Atención, tremendo, señores, qué agilidad. ¡Qué recuperación! ¡No se puede mantener en pie la masa! ¡Lo tiene Hip Hop! ¡Contra el pulmón! ¡Contra el pulmón! ¡No está bien el campeón! ¡Lo toma! ¡Oh! ¡La pierna rota! ¡Hay gente que no mira! ¡Una abuela no mira! ¡Otra palanca más! ¡Le va a quedar esa pierna, señor! ¡Para el recuerdo! ¡Para que se subió la masa! ¡Usted subestimó a Hip Hop! ¡Menos tensión está en la tercera! ¡Vuelo tremendo con culazo! ¡La masa está mal! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡Gana Hip Hop! ¡Gana Hip Hop! ¡Gana Hip Hop! ¡Gana Hip Hop! ¡La masa para que subió! ¡Ahora sí! ¡Lo goza el Hip Hopero! ¡Le dice! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, gigante, que estoy entero! ¡Gran victoria de Hip Hop! ¡Con un vuelo magistral! ¡Araña la punta! ¡Se cayó la soberbia de la masa! ¡Al vuelo, señor director! ¡Para gozarlo otra vez! ¡Lo prepara desde el rincón! ¡4 metros de altura! ¡Ahí está! ¡Un codazo que se clava en la humanidad! ¡De la masa! ¡Que no tiene reacción! ¡Le quitó el aire! ¡Rápidamente la cuenta! ¡Y una victoria más! ¡Le ganó a Goruta Jones en la 4x4! ¡Y hoy acaba de vencer a la masa!